helicóptero. ¡Au! ¡Qué guapo tú, helicóptero! ¡Qué guapo eres tú! ¡Yes! ¡Qué guapo tú! ¡Yes! ¡Qué guapo! ¡Tú, qué guapo! ¡Tú! ¡Qué guapo, chaval! Me la pone dura. Me la pone dura. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Uno, la de. No jodas tú. Qué bueno. El chaleco, el chaleco. ¿Qué es eso para irnos a saltar? Pero es que de las cosas que podían ser, esta es la más guapa, tú. Los pelos de gallina, tú, mira. Para que digas lo de tú. Para que digas yo me pego con el chaleco. ¿Será? ¿Chaleco de vida? Qué emoción. Chaleco. Chaval, yo estoy, ¡buah, los pelos de punta ya! ¡Mira! Increíble, Huele a tirolino, Huele a que te vas a pegar un planchazo. Mucho antes de lo esperado para el equipo Waragao. Arneses, chalecos salvavidas y un helicóptero de guerra sin puertas no son un buen presagio para nadie. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Atahualpa Reed. Bienvenidos a la Fuerza Aérea de República Dominicana Base Aérea San Isidro. Vamos a saltar al agua. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia? No. Son más de 10 metros. Más de 10 metros. Uno caga así. En mitad del trayecto. Uno caga así. Lluvia de cagada. Lo primero es la llegada al aparato. Con ayuda de los técnicos, lo vamos a posicionar en los asientos que van a ir cada uno. Si se fijan, vamos a ir con las puertas abiertas. Si alguien tiene fobia, se le va a quitar hoy. Le vamos a demostrar ahora cómo desasegurarse en caso de que algún momento, alguna emergencia, debamos de abandonar la aeronave. Yo sé que hay un momento de desespero y es importante que ustedes lo sepan. El yo salir antes de que la pala, que las palas se detengan, es posible que las palas sean las que me ocasionen la muerte a mí. Nos estamos bajando de aquí hacia acá. Con los mismos cinturones de seguridad nos podemos agarrar. No vaya a ser que en un descuido nos rebalemos y caigamos. Increíble, tío. Bueno, pienso que me suben unos nervios por aquí, pero bueno, puedes adentrarme. Mira, tío, es que mira, se me ponen hasta los pelos de punta. Pues que no sé si voy a ser capaz de tirarme desde 10 metros, esperemos que sí. Pero a ver, vamos a rezar. Bueno, estamos aproximando, yo le voy a hacer seña. Párense. Se agarran uno de ellos, un solo, y proceden a deslizarse. Tengo cojones, sí, no, vamos a saltar esto. Entonces, ya cuando estén ahí, está asustado y no está volando. Ya sé, creí. Está acojonado, tú. Está asustado y no está volando. Ya sé que iba a caer. Salve. Él hizo eso así, pero echó cuerpo hacia atrás. Claro, ¿y qué va a hacer? Va a caer a sí mismo. De espaldas. ¿De acuerdo? Es mejor que esté en palillo. Y no se tira hacia adelante tampoco. Los seis que van allá. Nada suelto, ¿eh? Nada suelto. Una para atrás. Tenéis experiencia, ¿no? Porque... Tranquilo, 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 hostia. Bueno, vale, vemos. ¿Vamos a saltar con la maleta y todo? No. Ah, sí, vale.
Es que si no te puedes partir. Si no te puedes partir la espalda, el cuello y toda la hostia. Vale. Eso es mucha también, ¿eh? Da impresión. Lo que da impresión es con la puerta abierta. Es que esa es. ¿Puedes saltar así? Yo no he volado nunca así. No había volado nunca tampoco. Esto es la hostia, tío. Ya. No, sí. Hay que hacer. In y limpiada. Huevos tengo, pero no sé. Tantos como para saltar aquí, macho. Los he dejado aquí arriba ya los huevos, tío. Estoy cagado un poco, ¿eh? Como me vea mi abuela hacer esto, ya, se va a santificar 20 veces, macho. Te digo yo. Este para acá. ¿Cómo va esto? Este así mismo. Sí, no sé si está de puta madre. Vale. Suéltalo. Suelta así, ¿eh? ¿Vale? Ya. Eso es. Guau, con ganas. La hostia. Increíble, ¿eh? Esto va a ser la hostia. Vamos por aquí. Sí. Estoy notando por aquí un poquito. Una bola de nieve, pero buena. Sí. Terrible. Pero te lo digo, que ya nos estamos mirando, no sé si son por los nervios o porque estamos acojonados, pero bueno, todo se hará. No, que ya que estamos aquí, ya la primera cosa que tenemos que hacer no nos vamos a rajar, si no, bueno, vamos. Joder, esto es como... Ansioso. Eso es. Porque es que esto no tiene precio. Nervioso no, pero como ha dicho ayer el chiquitín, mete respeto, pero bueno. Pero el volar así con la puta puerta dentro... Pero no es nada, ¿eh? Volar con la puerta abierta, ¿eh? No es nada, pero para mí sí, tío. No sé, no me... Yo soy un poco así para esas cosas, tío, para la altura y eso. Habrá que hacerlo y... ¿Esto qué es? ¿Para la herencia o algo así? ¿O? Sí, básicamente dice sí, ¿no? Que sí. Te muere. ¿Tenéis función de notario? Acabó todo, sí. ¿Eh? Aquí. Vamos, que si muero, es lo que hay, ¿no? Sí. Ay, bonito. ¿Y una firmita? Sí. Tú no me cortes con el papel, la nota. Listo. Yo. Sea lo que sea, será. ¡Venga, mira! ¡Potencia, la hostia! En estos instantes, 12 jóvenes surcan los aires, los cielos del Caribe, para llegar hasta aquí, al Parque Nacional de los Haitises. Y todos tienen un mismo objetivo, la Ikurriña. Lo que no saben es el alto precio que tendrán que pagar para poder cumplir su sueño. En nada van a comprobar cómo nadar 500 metros en mar abierto. Paredes de rocas afiladas como cuchillos. Y unos 30 metros de desnivel vertical. Se van a interponer entre ellos y la primera victoria de esta edición. Bien, bien.
De culo, de culo. No, un portal. Me voy a echar un poco ayer a la piscina. Pero ahora mismo hay mucha tensión ahí arriba en las aeronaves y nadie piensa en lo que vaya a ocurrir después. Solo tienen una única y obsesiva idea en la cabeza. Solo hay una forma de abandonar un helicóptero en pleno vuelo. Evidentemente. Bienvenidos al Conquistador del Caribe, episodio 1. Estamos ante lo que va a ser el primer juego de inmunidad y el objetivo siempre la Ikurriña. Mucha suerte y que gane el mejor. El juego arranca en 3, 2, 1... ¡Salto! Tenéis que llegar a donde está el estandarte rojo y subiros utilizando las cuerdas. Este chaleco es una puta mierda, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Se me sube arriba! Así no se puede, ¿eh? Cago en Dios, no puedo ni nada. Si pedís ayuda, automáticamente quedáis descalificados. Me sube el chaleco, tío. Chaleco, joder.
Con el chaleco. Cuesta, pero me cago en su puta vida. Por lo tanto, primera victoria, Soriona. ¡Adelante! ¡Seguimos! ¡A Paralina! ¡Marcha! ¡Más fuertes! ¡Hombre, la puta! Yo me acabo con el bolsito para soltar. Hay que hacerle esto, freno, y luego soltar. ¡Me cago, oro! ¡Ya la mafia! ¡Compañero! ¡A tu superhéroe, Antonio! ¡Vamos, hostia! Claro, has empezado, tío. Uy, chaval. No te va a ganar, ¿eh? Vale, y esta escalera bastante cabrona, ¿eh? Sí. Hija de puta, ¿eh? ¡Venga, vale, vale! ¡Hola! ¡Chicos, gustiona, eh! ¡Hola, partista! ¡Aquí ya! ¡Tongo, joder! ¡Porca tú, pobre, tío! ¡Tanqui, tanqui! Oh. ¡Bien, chicos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, grande! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! Venga, vamos, ¿qué pasa? Que habéis llegado hasta aquí para contemplar una red. ¡Venga, para arriba! ¡Que el juego termine de arriba! ¡Donde está la Ikurriña!
Todos tenéis que llegar. Todos, si no problemas. Pues, así hay. Soy madre. Sangre, me cago en la puta, puta. Cuerda esa. Joder, en Dios. Hostia. Hostia. Puto agua, no. Mierda. ¡Vamos, equipo! ¡Ha funcionado, eh! ¡Chico de agua, Aquaman! ¡Es el chulte! ¡Qué hostia! ¡Para arriba, vamos! ¡Ama, chiquitín! ¡Hola, bombeo! ¡Ganado! ¡Unas palabras! ¡Aquaman! Se ha pasado como una bala todo. Han dicho que eran 500 metros. He oído, yo no sé si ahora ha sido. A mí se me ha hecho largo, ¿eh? Pensaba que el primero era este. Y que no, es el de. El de Ollón también, el del Cresta. ¡Cállalo todo, hostia! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, me cago en Dios! ¡Qué copón! ¡Alguien! Sí. ¿Y qué? Ya nos contará Iker a dónde iba. ¿Qué Gorka? Estaba conmigo y cuando ha acabado me he mirado y yo no sé dónde estaba. No puedes quedar, o sea, el último tiene que quedar sí o sí. Pásate, no. Tienes que seguir para dejarme ahí. Voy a intentar. Ya he dicho, hay que ganar y muy importante no quedar último. 12, uno para casa. Venir hasta allí y irte ya. ¡Ah! 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 ¡Ven, Dios! ¡Puta madre!
venir a disfrutar de la aventura, a disfrutar de la experiencia, a aprender, a disfrutar lo que valgo, a todo, a luchar, a ser un conquistador. No quiero tirar la toalla, pero es que estoy intentando, es que no puedo conseguirlo. No termino ahí. Yo lo he intentado, a la vista está. Es lo que he dicho. Oye, estoy aquí, no me lo esperaba ni de palo. Me he fundido, el cuerpo no me ha dado. Y yo sabía que aquí iba a aceptar todo, venía por todas. Yo creía que, bueno, no estaba para ser, lógicamente, el mejor, pero tampoco pensaba que iba a estar aquí. ¡Dios! Yo creo que no voy a poder terminar esta prueba. Pues sí, sí. Sacarme de aquí, por favor. Lo acepto, estoy aquí. Estoy entre los dos peores. Y ahora aceptaré la decisión. Si me tengo que ir para casa, pues me lo merezco. Ya está. Yo acepto, he tenido derrotas en mi vida. Y esto para mí no es una derrota. Esto es una competición, yo ya lo sabía. Y todos los que están arriba han sido mejores que yo. Espera, es que tengo aquí las cosas que me hacen tope. Solo pido perdón por no haber podido conseguir. Solo pido perdón y que voy a demostrar y la siguiente prueba voy a hacer mejor, la siguiente mejor y la siguiente mejor. Solo... Yo he subido la cuerda justo da. Iker gatu gaur behian engantxauta esintzu lehiota. Gorka ez du bilo zeitengan. Igeri, haitxo, nahar, inosea, tu subido de la cuesta. Ya, tío, es... Esto era una opción, tío. Que asumir. Sí, claro, no. O sea, ya sabíamos que iba a... Claro, ya está. Claro. Tenían que haber dos y somos nosotros, ¿no? Ya está. Por aquí. ¿Estáis con energía todavía? ¿Estáis bien comidos, bien dormidos, bien bebidos? Para arrancar, equipo, ¡bienvenidos al Conquistador! ¡Bien! Decimosexta edición y una vez más Conquistador del Caribe. ¿Por qué? Pues porque estamos en la República Dominicana, en el Parque Nacional de los Haitises. Y bueno, aquí donde estamos, esta isla se llama la Isla de las Caracolas, que hoy, bueno, va a ser protagonista por todo lo que ha habido en el juego y por lo que va a suceder ahora. Entonces, a modo de dato, para que sepáis un poquito de historia, a finales del siglo XV, ¿sabéis quién anduvo por aquí, no? ¿Quién descubrió América, según dicen? Colón. Pues aquí es el primer sitio donde desembarcó. Y llegó a decir
que no había ojo humano que pudiera ver una cosa más bonita que esta. Eso sí, cuando ya entró dentro, lo que es la trastienda, cuando ya la conoció, de eso no hay documentación. Pero me imagino que tan bonito no habría hablado. Y esa parte también os va a tocar conocerla. ¿Eh? Entonces, es fundamental para el conquistador, para vivir mejor, dentro de que es un programa de supervivencia, es fundamental ganar. Por lo tanto, Lander Zorionak, ganador del juego, tienes a la Ikurriña y has arrancado con muy buen pie. Saya, proba. Vaya, bueno. Saya, difícil. Pues viéndote, chico, nadando un artista, subiendo la red, parecías una araña. Y luego la escala, pues ya para rematar, te has tomado tu tiempo, disfrutando, me imagino, que de la victoria. No sé, al principio sí que nadar, cuando he visto que era prueba de agua, digo, bueno, por lo menos sé que un poco es mi terreno, pero bueno, cuando iba nadando para adelante a crawl, un poco ya me he sentido quemado y un poco porque he ido para atrás, sí. Luego ya nos hemos ido viendo cerca, también los compañeros, porque se han desviado un poco, pero íbamos ahí... Sí, porque todo arranca con un salto. ¿Qué tal el salto? Ah, el salto bien. ¿Tú has sido el primero además en saltar? De mi lado, sí. Y del otro también. Bueno, has sido el primero, creo. A ver, Jonke, le dices así, que cuando te has visto allí rodeado de helicópteros y tal, ¿qué te ha parecido? A mí eso me ha encantado, me ha dejado, ha estado como un niño. Tú, a ti se te ha iluminado la cara al ver los helicópteros. Oye, Petete, ¿a ti también? A mí no mucho. El casta de Hermeo, el que no le tiene miedo a nada, ya arrancas y ya con mieditis. No. ¿Hasta las primeras de cambio? Miedo no, respeto. Ah, respeto. Respeto. Sí, pero casi te haces caquita, ¿no? No. Caquita tampoco, ¿eh? No te pases ya. Que has estado rezando y todo en el helicóptero antes de eso montarte. Es mentira. ¿Eh? Eso es mentira. ¿Ah, no has estado rezando? No, rezando no. ¿Qué has estado haciendo? Nada. Meditando. No, tampoco. Rogando a Dios, por favor, que estos no me hagan. Estaba pensando en verte, tenía ganas de verte. Erro, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bueno, sin más, el salto muy bien, el helicóptero viaja también muy bien. Sí. Nadando mal, se veía lejos el asunto. Cago en Dios, y le dabas y no avanzabas, parecía que no avanzabas. Y luego echabas trago de agua y... agua salada, mal. Sí, pero bueno, hemos llegado, bien. Ah, mira, aquí están los dos que faltaban. Gorka, Iker y Gorka. Vaya arranque de aventura. Pues ya se ha visto, ¿no? Ahora mismo lo único que siento es vergüenza. Vergüenza por no haber podido superar el primer obstáculo, vamos a decir, y de empezar así tan mal la aventura. Tú no decías que todo está aquí en la mente. Sí. Que el físico, bueno, pero yo tengo todo aquí. Sí. O sea, de mente fuerte, claro, yo sí. Pero no he podido. Pues en vez de andar buscando como otras iniciativas, nada, seguía, lo único que quería era subir, y no he podido, porque subía que todos los demás iban subiendo, entonces pues, o sea, era, paraba, pero, y vuelta a empezar, y de nuevo, y hacía lo mismo. ¿Y no pensabas, yo qué sé, la gente que te quiere, en tu familia, en tu pareja, o que te están viendo en este momento, y dices, estoy haciendo el ridículo, pues ya solo por eso, algo, o sea, buscarte una motivación extra para intentar? Ahora mismo estás con los ojos llorosos. Por eso, llorar si hace falta. Hay que sacar. Pero con esto no haces nada. Isco no podía y al final ha subido la red. O sea, ¿me quedas mirando así? Sí, o sea, es que no sé qué decir. Me da vergüenza, impotencia, rabia. Todo, o sea, ganas de pedir perdón a todo el mundo, al alcalde, a todos. Esto da vergüenza, chaval. Desde primero quedarme ahí y es que no me vea nadie. No, que va, digo, no. Qué vergüenza, ni que podía. No, tío, pero es que estaba intentando y, tío, hostia. Y creo que se empezó a llamar un poco en el salto, ¿no? ¿Qué te ha pasado? En el salto, también. Estaba para empezar, bueno, he visto el helicóptero y he dicho, ¡buah! Encima las puertas abiertas, que veíamos todo. Yo con los ojos cerrados, no podía ver nada, veía una altura y cuando se pone... Sin disfrutar del paisaje, con los ojos cerrados. A ver, todo, tampoco, he abierto los ojos, también he estado disfrutando, pero cuando había mucho viento y tal, pues cerraba los ojos, me daba impresión. Y luego ya que no me ha costado, y pensaba que decía, voy a estar media hora y para nada, lo único que claro... El hombre con el que nos ayudaba, él estaba... Venga, soltar, tenéis que sentaros, pum, yo... ¡Buah! Esto y el arnés atascado. Sí, se ve atascado. Y yo, sí, ¡buah! ¡Hay que saltar! Sí, sí. Nervios y... ¡Pum! ¡Cámara! ¡Pum! He saltado y he dicho... ¡Qué bien! Y he ido, pero...
nervioso y todo y no he podido, la hostia. Has demostrado lo que eres capaz de hacer o de no hacer. Y bueno, de Gorka voy a pasar a Iker. Te ibas a comer el mundo. En el casting eras poco menos que Dios. Claro, un líder, yo, un... Eso yo no dije, te lo vuelves a ver, pero yo no dije yo. Un líder... ¿Qué pasa? Que cuando estoy delante de la cámara decís muchas aquí, cosas y luego no. Aquí las la, meas de cambio, las pifiáis y todo ya... No, es que no, no dije no, nada. No, que no he pifiado, yo acepto lo que es, estoy aquí. No pensaba que iba a estar, me ha salido mal. Pues igual la prueba no ha sido para mí, no sé, me he fundido. Luego en la roca estoy reventado... Me he hecho cortes por todos los lados, se me ha resbalado mucho, lo he hecho muy mal ahí en la roca, por lo que sea, y no he subido, y he estado mucho rato, y luego, para cuando he llegado a la cuerda, si te falla el cuerpo, no tenía fuerzas, no tenía, me fallaban los brazos y era imposible. Pero tienes cabeza. Ya, cabeza, pero joder, yo notaba, tira para arriba, y joder, macho, y tiraba y no me iban los brazos, estaba fundido, no sé. Me he fundido, y ya está, estoy aquí. Iker, o sea, el primer día del conquistador. Bien comido, bien dormido, con la ilusión, con la motivación, y no eres capaz de subir una red. Pues no, no he sido capaz. Pues cuando llevas 15 días sin comer, es que no te vas a poder ni despertar. Pues vale, pues igual me tengo que ir a mi puta casa, yo qué sé. Esto es lo que hay, estoy aquí. Me ha salido mal, yo no pensaba estar aquí. Yo me... Entrenando y eso estaba fuerte, pues ya está, es lo que hay, no voy a negar lo que ha pasado. O sea, estoy el penúltimo y estoy aquí, que lo he hecho mal. Aviso a navegantes, tema de cabeza. Sí, tema de cabeza. Y cuando no se puede... Se puede, ¿vale? Tienes razón, sí. Y una cosa os voy a decir. Os he dado la bienvenida al conquistador, os he dado la bienvenida aquí a la República Dominicana, os he dicho equipo, pero no os he dicho también lo importante. Bienvenido, equipo Guaraguau. Bueno, aquí antes vivían los indios y tal, era su idioma, entonces de ahí viene el nombre. Guaraguau. ¿Vale? Halcones con sus garras, que tendrás que demostrar más garra que la de hoy, y tú también, para poder ir a por la presa, a por la prueba y para ganar. Ganar es siempre sinónimo de mejor vida. Y qué bien se está y qué tranquilo se está cuando una persona no se ve en peligro. ¿Por qué? Porque con la victoria obtiene la inmunidad. Por tanto, Lander, vas a ser el primer inmune de esta aventura. Entrégame la guerrilla. Hay una asamblea y alguien va a estar en peligro. Bueno, a ver, entonces, tío, es que no... Falta otros 20 personas o así. ¿Pero por qué faltan 20 personas? El conquistador, si se caracteriza por algo, es por la sorpresa. No hacéis ni medio año. ¿Qué sabes? Si hacemos o no hacemos medio año o dos meses. Tú, ocúpate de lo tuyo. ¿Has ganado hoy? No. Mal. Te lo he dado todo, Pero va a haber un duelo. Entonces, alguno o algunos hoy se van para casa. Gorka, tú has sido el último en el juego de inmunidad de hoy porque has pedido ayuda. Entonces ya con ese acto, automáticamente te has quedado fuera de la prueba y eres el primer duelista de esta edición del Conquistador. Primer duelista y en peligro. Ya, no sé, redondo el día. Ya solo te falta perder el duelo y irte a casa y haberte dado más tiempo en llegar que lo que vas a estar aquí. Yo no me quiero ir. Y entonces, pues bueno, pues mira, al final me lo merezco. Quieras o no, mira, he dicho, me he rendido. Me lo merezco y ahora, pues, a por el duelo y a ganar y a quedarme. Esa es la actitud. Entonces, olvídate todo lo que ha pasado ya, olvídate del ridículo porque se te a la cabeza... Y céntrate a lo que te pueda venir. Bueno, pues vamos a continuar con la asamblea. Primer duelista ya elegido. A Lander tampoco le podéis nominar, porque es la persona inmune. Y el resto, todos entráis en la partida, ¿vale? Entonces, el sistema va a ser un sistema que no es nuevo, que es el de las lanzas. Desde el lugar donde estéis, tenéis que decir por qué nomináis a la persona y quién es esa persona. Votaréis todos. Todos. Y la persona con más lanzas será la segunda duelista. ¿Vale? Entonces, Gorka, tú has sido el primero en recibir ese collar no deseado. Vas a ser el primero en clavar la lanza. Entonces, desde ahí, dime, ¿por qué y a quién nominas? Vale, ¿por qué? Bueno, o sea, no llevamos poquísimo tiempo, no tengo
O sea, nada en contra de nadie. Pero bueno, ha habido un detalle, así que me ha marcado justo el día de hoy en la prueba de abajo. Nos hemos quedado durante un tiempo yo e Iker subiendo la piedra. Pues como le veía que estaba intentando, tenía muchas heridas y tal, he intentado ayudarle por lo menos para que él también pudiese subir. Me ha faltado también que aunque sea el detalle de poder sí, haberme ayudado también a subir. Gracias para Iker, entonces. Bye. Perfecto, venga, pues... Bueno, pues Iker, primera lanza para ti. ¿A quién y por qué? Voy a nominar a él porque ha quedado tercero en la prueba. ¿A quién? Y, ¿quién es? No me acuerdo el nombre. ¿Isco? Sí, está claro que ha hecho más que yo, pero tampoco le he visto muy, muy fuerte y tal. Además es pesado y tal. Así que le voy a clavar la lanza a él. ¿Isco? ¿Quién y por qué? Yo voy a nominar a Iker porque he tenido menos afinidad y creo que puede demostrar más. Dos lanzas para ti y una para Isco. Bueno, a ver, Erro. Yo nomino a Iker porque ha quedado el antepenúltimo en la prueba y por nada más. Me llevo de puta madre con él, pero... Pues menos mal. Bueno, pues 3-1 por delante, Iker. Venga, Sancho. Yo también voy a nominar a Iker. Creo que después de... Como a él no le puedo mirar porque ya es el primero de la lista, yo creo que el siguiente que lo ha hecho peor o menos hábil es Iker. A ver, Bermeo, Oyer. Nada, pues yo voy a nominar a Iker porque creo que no es justo nominar a los demás porque hemos acabado la prueba. Creo que puede ganar el duelo. Vale, perfecto. Que muy majo, que muy bien, que el duelo lo vas a ganar. 5 lanzas. ¿Tú cómo lo ves? Ya sabía. Es lógico, ¿no? No nos conocemos mucho, no he hecho las cosas bien. Esta era una opción y es lo que hay. A Jonkel. Yo también le voy a votar a Iker. Se han quedado ellos dos en los últimos puestos. Entonces me parece algo lógico, legal o como quieras llamarlo, el hecho de que compitan ellos dos, ¿quién queda aquí? Lander. Yo voy a votar a Iker también. Aquí está claro que si tenemos que mirar por equipo, no sería justo tampoco votar a alguien que ha quedado por delante, venga. Así que... No hemos hecho nada nuevo, venga. Venga, John. La verdad que es un marrón, me voy a guiar por lo mismo, lo siento mucho, Iker, tío, te lo juro, de verdad. Venga, Martín. Yo también. ¿Me vas a decir algo nuevo? No, que saque la rabia eso del duelo y... Vale. Pali. Hay que ver porque sé que puedo demostrar mucho más. Ya es que hacen el duelo. Vale, vale. Perfecto. Y el último a nominar va a ser Mikel. Voy a nominar a Iker. Creo que por la misma razón que todos. Hace falta una pequeña razón, porque es el primer día y no nos conocemos. Así que... Perfecto, Mikel. Sois 12, una lanza por allí para Isco, el resto para ti, que son 11. Entonces, mira, te voy a entregar el collar. Bueno, Iker, no sé, de repente recibir 11 lanzazos así, uf. Pero ya sabía yo, si nos librábamos, yo estaba esperando a la decisión abajo, sabía que la había cagado y digo, bueno, pues ahora si me mandan para el avión al avión y si estoy aquí hay que apechugar. Y ya sabía que iba a haber una nominación. ¡Hostia, tú! ¿Qué somos? ¿Todo maromos? ¡Todo maromos! ¡Una puta! ¿Vamos a arrasar o qué vamos a hacer entonces? ¿Qué sería el gran Gotzón si no enseñara sus bíceps? Con un tigre, Julián. Eres el tigre compitiendo. Que, por cierto, no ganaste. Quedaste tercero. ¿Qué es segundo? Bueno, segundo, tercero, detrás de Llora. Tú también, a ver si repasas los archivos. No ganaste, pero ahora tienes una responsabilidad. Vale, vale. Y te puedes convertir en gatito o león. Esa es ¿cómo mi lo idea. Ves? Sí, la primera impresión, han hecho maromos y tal. Joder, pues no veo ninguna chica, que bueno, que puede ser un punto negativo para ciertas pruebas, pero les veo a todos, no veo que en general sean todos súper corpulentos ni nada. Creo que tengo un equipo mega competitivo, así en primera vista. Yo no sé el resto, ¿qué opináis? Porque es competidor nato, está claro, y es muy fuerte. Subidito. A mí me gusta mucho. Me gusta su forma de competir y yo seguí su paso por el curso. Pues tú eres otro gallo. Dos gallos en un corral, malo. ¿O no? Nada, Julia, nada. Vamos a ser un grupo de gallos, ¿qué pasa? Y eso recalco que su paso me parece una persona que o te llevas muy bien o te llevas muy mal. Tiene su carácter ahí chulesco y eso, pero bueno, ahí me pasa lo mismo, ¿eh? Pues de puta madre.
pero fue un pedazo concursante y perdió porque se volvió loco con los banderines y no gana con diferencia. Pero tú has dado la clave. Claro, sois dos personas con mucho temperamento que podéis chocar. Pero yo soy capitán esta vez. Sí. Y lo que quiero es buen ambiente en el equipo. Entonces yo también, si alguna vez tengo que dar mi brazo a torcer o lo que sea, yo ahora soy capitán, ¿vale? Les voy a escuchar a todos los problemas que tengan, inquietudes, proposiciones, ¿vale? Vamos a ser una piña. Eso no quita que luego tengamos que pelearnos porque él tenga otro punto de vista. Precisamente a mí me gusta la gente que defiende sus puntos de vista, ¿eh? Así que, guay, chavales. No os preocupéis, que va a ir todo de puta madre. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, conquistador. Bienvenido. No sé, has venido aquí dándome un, cera. Un nuevo venido, capitán. Te quería saludar. Vente para allí. No, ya saludaré. No, ya no te voy a saludar. Ahora, ya tú atento jodes. Porque el capitán tiene que estar al loro en todo. Neko el primer año anduvo despistado y así le fue. Y luego ya se centró y es... Ha sido un gran capitán y es un gran capitán y un tío que sabe manejar grupos y tal. Es difícil manejar un grupo, entonces tú tienes que hacerlo. Y tienes que estar muy atento y muy pendiente de todo lo que pase, ¿vale? Ha habido un juego, un inicio espectacular de juego, ya te lo dirán ellos. Y como consecuencia de ese juego tenemos ya dos duelistas y una persona inmune. Hoy, capitán, te vas a quedar con uno o con más de uno fuera de la competición. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera un duelo entre dos... Uno se va, pero va a haber más de dos. Y el tercero lo vas a decidir tú. Todavía no conoces a nadie, entonces te voy a dar unas horas para que conozcas al equipo okay. Y que te ayude luego a la hora de tomar la decisión. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengas ya claro, le colocas el collar y ya tendremos a los tres guerreros para hacer ese duelo. Y tendréis noticias mías. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ya está. Ya habéis arrancado el Conquistador del Caribe. Decimos esta edición. Bienvenidos. Ni en vuestros peores sueños os podéis imaginar lo que os viene. Y no sonrías tanto, John, porque esa sonrisa se te va a desaparecer la cara. Seguro. Así que, Gotón. El tigre de Barra... Gotón. El tigre de Inchaurrando de momento. Bueno, León, que ya eres capitán. No, que soy un tigre, anda. Venga, tira para adelante el primero y el resto por detrás, ¿vale? Así que nada, nos iremos viendo y conociendo poco a poco. Agur. ¿Cuántos sois? ¿Sois 12? Sois 12, ¿no? Bueno, pues tranquilos, que va a acabar la peli como empezar los programas normales, con 10 en el equipo. Pero bueno, voy a intentar ser lo más justo posible, ¿vale? Ya vamos a ir hablando y comentamos la jugada. Yo estoy contento, ¿eh, cojones? Estoy contento, cojones. Puedo hablar tranquilo, no hay chicas que se me vayan a ofender rápido y demás. Y oye, pues la verdad creo que... Hostia, pensaba que si me ponía un equipo de chicos iban a ser peores. Así que espero que vayamos mucho al puto campamento rico, ¿eh? Hay que comer. Para eso hay que pelear. Tenemos que vivir ahí. Sí. Yo sí que tengo que admitir también. Como yo soy muy también sincero, voy a hacerlo. A mí como competidor me encantaba también. La verdad que eso es... Está claro que es una máquina, se te ve por todos lados. Así que igual, en ciertas maneras de ser, igual cuando te veía en la tele, pues igual no concordaba mucho con tu manera de ser. No, eso es muy entendible. Es entendible, claro, pero también es diferente también. Es entendible esperar a verte tú en la tele. Claro. No, claro. Eso digo desde la tele, pero claro. No, tranqui. Pero ya os voy a demostrar que no soy ni un pollo sin cabeza que os va a chillar porque sí, ni mucho menos. O sea, yo chillaré en las pruebas para que os pongáis las pilas, le chillaré a alguien si está haciendo algo mal, pero de normal, yo soy un tío súper cercano, que tengo intención de hacer piña, ¿vale? Así no, contentos, vale. Sí. Vale, un poco. Vale. Bueno, eso ya daremos caña. Tranqui. Vamos a ver el campamento, ¿no? Sí. Esto es el conquis, chavales. No tenemos nombre todavía, ¿nos han dicho nombres? Guara. Ya iremos pensando. Parece bastante agradable. Bueno, oye. Pero aquí todo es más duro, ¿eh? Siempre. De lo que puede parecer. La primera vista, al menos. Sí. Guaraguao.
Bueno, el campamento no sé si es el pobre, si es el rico, no sé qué es. El rico ni harto. No sé si es el pobre, el muy pobre. Pero ¿avispas? ¿Avispas? Claro que sí. Un avispero, toma. La primera llegada al campamento, pues pensábamos que era la hostia, en altura, tal. Pensábamos que bichos pocos su puta madre, pocos. Muchos. Probablemente no, yo no creo ni que sea un campamento oficial. Si no hemos hecho prueba de equipo ni hemos hecho nada, no creo, ¿vale? Sí, que al final una puta mierda de campamento. Yo no sé si este será el muy pobre, el pobre o qué hostias es esto. Esto es una mierda. Así que lo que sí que podríamos hacer igual es intentar coger las hojas estas para poner aquí y así no estar encima del barro, ¿eh? Sí, eso sí, es para eso. Y yo mientras me voy pensando un poquito a quién darle esta mierda, ¿vale? Eso luego sí es patrimonio de la humanidad, eso nos cagamos. Pues esta. Au. Ahí, la nieve estrata, tiramos ahí. Por el camino que hemos venido parecía más. Peor. Todavía. Pero esto está bastante bien. No hay tierra, hay material para poner como una cama. Pero ahora, ¿qué hacemos? Hacer el campamento y eso no es mi fuerte. O sea, sí que voy a estar con ellos, voy a darles un montón de consejos que tengo para darles, antes de incluso haber empezado a competir en equipo. Pero yo estoy deseando que empiece ya el mambo, el mambo. Yo quitaría de ahí, por si acaso. Lo esencial es hacer un techo. Un techo es lo esencial. Porque si llueve estamos jodidos. Es que si llueve estás jodido. Lo esencial es hacer un techo, tío. Igual ahí, así, saliendo así. Eso es. Atado con esto. Un palo alto, no. Pues ahí tenemos, he traído yo un árbol roca que se había caído, tal. Había una rama. Poner uno por aquí y a este árbol. Yo aprovecharía estas ramas que están en horizontal. Poner aquí también. ¿Para qué? Porque, o sea, igual en vez de tirar o ir a cubrir esta parte, que igual también si hay viento se puede caer en este sentido, probar. Ya. Por eso, y si te cae luego todo encima. Capitán. A mí me ha parecido muy majo. Yo ya le conocía de antes y demás. Tenía como unos dejes más chulescos o tal. Personalmente, cuando hizo el concurso, no fue de mi agrado. En la televisión parece más chulo de lo que es. Yo sé cómo soy, que puedo parecer un poco chulo, flipado y tal. Y bueno, puedo ser un poco chulo y tal. Vamos a intentar dejar el mayor material recolectado, intentar hacer algo, pero milagros en Lourdes, chavales. O sea, eso es así. Y si a alguno se le ocurre algo que pueda hacer que te cagas, pues que lo intente. Hemos hecho un diseño y ahora vamos a empezar con el prototipo. Hasta que no empiece a coger forma, no puedes saber. Y este lo han cortado, yo sé. Hay bastantes palmeras ahí, esto para tapar, para que no caiga lluvia y eso, de puta madre. Que no sé si igual sería clave las pocas ramas que tenemos, engancharlas en vertical aquí, pues para hacer como una puta pared, ya que techo más o menos. Sí, ahí. Tenemos algo. Me parece que está bien la idea. Eso que quiere tapar así por encima un poco, cayendo encima, que el agua no va a hacer hacia nosotros, sino va a hacer hacia abajo. Así que de puta madre. Si claves el palo, pones eso, queda sólido, estupendo. Sí, sí. Aquí. Ay, mira, mira. Ay, de chiquicho que es. Así podríamos dar la vuelta. Chiquicho. Tú eres este de puta madre para poner de así cruzado. Somos 12 tíos, ¿eh? O sea, aquí 12 tíos no entramos, mal vamos. Eso está muy al límite, tío. Hay que meter un poco más para adelante. Ahí va, cuidado con la V, ¿eh? Vamos a girar la V. Y que pille entre las ramas para que le haga fuerza. Ahí. Tirar para otro lado. Pues, de pequeño sí hacíamos chabolas y de estas sí hemos hecho un montón y íbamos a por maderas, construíamos y lo utilizábamos como local. Y el local de los niños, nosotros utilizamos la chabola. Y luego teníamos ahí enfrentamientos con otras chabolas y estaba muy bien. Para lo negativo que ha empezado todo, bien, yo lo veo bien. Mi Gochón me ha gustado siempre, desde que le vi. Pero no soy el típico chulo que no... ¡Esto es así porque lo digo yo! No, nunca. Yo argumento, escucho a la gente. Su carácter es muy parecido al mío. Y yo creo que para liderar un equipo es un buen carácter. Soy el capi y tengo la última decisión, coño. Si hacemos fuego aquí ya, bueno tú. Me hago pirotécnico para ir a las fallas de Valencia. El ídolo tú. Estamos intentando hacer fuego, que va a ser la hostia difícil, pero bueno. ¿Este es experto en hacer fuego? Vamos a intentar, a ver.
Pues la necesidad de hacer un fuego, básicamente, por si cazamos algo, algún conejo, yo qué sé, cualquier mierda, que no creo que haya por aquí, pero bueno. Y pues cocinarlo, esa es la idea, pero una idea loca. Así, dándole así. Pues yo hasta los más pros que veo en YouTube, que es un cabrón, todos con cuerda y arco. Pero bueno, probar. Probar. Son los dos. De las dos maneras. Este palo está en plan húmedo, ¿no? Es que ya no hay más. Y estos stars no son buenas maderas. Es que no hay nada, no hay madera, de hecho. Y esto está húmedo, tío. Sí. No, hay algunas mejores, tío. Va, tranqui, deja. Vamos a hacer una puta mierda. Estamos intentando algo que no... Con nuestra mejor voluntad, pero estamos hecho una puta mierda. Si pudiese elegir otro capitán, pues el ETA me hubiese gustado, aunque el año pasado la gente igual le metió un poco de caña, su personalidad me gusta. Vieron mi parte competitiva, ¿no? Más echada para adelante y todo, pero porque yo también venía con esa mentalidad de querer ganar y confiando en mí mismo a muerte, sin dudar en nada y al final haciéndomelo creer a mí mismo. Me parece que está actuando bastante bien. Sigue siendo a su manera el tío, me parece que está haciendo muy bien como capitán. Soy un tío con dos dedos de frente, y espero que la gente este año se pueda ver, a pesar de todas mis formas. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Es buena pregunta. Aquí está jodido. No, que sí, que yo he visto un aguacate en el suelo ahí todo verde aplastado. ¿Oh? Aquí el aguacate está mucho más bueno que en España, ¿eh, tronco? Tú, esto es aguacate. Sí, cojonudo. Del bueno. Nos hacemos un guacamole. Que tengo un hambre que flipa. Tranqui, que voy a treparla ahora en un moment a todos los árboles que haga falta. Igual no está tan mal este campamento, loco. ¡Loco, que se os ha ido la olla y no habéis visto la frutita que tenemos! Si hay que trepar, vamos. Yo encantado, si alguno quiere también, pero yo trepo bastante fácil, así que... ¿Habéis visto alguno de este tramo? Ahí vamos. Sí, porque... Venga, aquí, la polla. Sí, ¡listo! Ahí está. ¡Hostia puta! Está que se parte esto, ¿eh? Cuidado. Ten cuidado. A ver, ¿dónde? Eso no son aguacates, ¿eh, tú? ¿Eh? ¿Eso alargado? A ver. No, eso no. Árbol. Ese es otro. Tu árbol arriba. Los verdes que están ahí. Está un aguacate. ¡Vámonos! ¡Quieto! Bueno, nos hemos fijado que había algo ahí en los árboles. Parece aguacate. Y ya tenemos la cena de hoy. Gracias al Capi que se ha subido y agita el árbol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde va? Ay, pero me encanta ver este color, tío. Esto es comida, tío. ¿Ves cómo huele? Esto va a estar bueno. Aunque no esté bueno. Nunca había probado un aguacate. La verdad no me ha gustado mucho, ¿eh? Están más verdes que la hostia. Saben fuertes. Están verdes todavía, no están maduros. No están como los que compras en casa, pero... Se puede comer, ¿eh? Hemos recolectado cocos, aguacates. Los cocos no están malos, la verdad. Ahí sí, haces agujero. Ahora un agujerito con la punta. Ponlo vertical. Eso es. A ver, haces grupal. Bueno, sale ya. O ve tu vertical a la temba de tú. Vai. Por no manchar esto. Sí. Es igual te seca, en vez de hidratar. Ya nada, uno lado. Está bueno. Cocos son una puta mierda. El agua no te para mojar un poco los labios muy bien, pero para nada más. Vale. Qué diferente de un coco a otro. Pues está espectacular. Claro, porque ese está bueno. El otro estaba seco. Este sube. El agua de coco se bebe en los cocos frescos. Y igual mañana estás con diarrea. El capitán nos dijo que no comiera mucho porque da cagalera. Yo le hago caso a él porque ya ha vivido la aventura y tal, que a él le dio diarrea. Entonces yo no me voy a arriesgar. Está bueno, tío. Bueno, mucho mejor que el coco. Tienes ahora castaña, ¿no? A mí se me ha alegrado el día, tío. Aquí, castaña, tío. Me encanta la castaña, tío. Qué bueno. Que nos hemos llevado algo al estómago, que no nos íbamos a llevar nada. Muy buenas, equipo Guaraguau. Julia, no nos pises todo, tío. Los halcones de cola roja, o colita, está por ver. Bueno, Gochón. Mandar, no sé si mandas, pero gritar, te oigo desde el río, te oía. No estoy aquí. A ver, ¿estoy gritando? No. Vale, gracias. Bueno, hablas en voz alta, por lo menos. Te digo para lo único que se oye a ti. Si estoy subido en el árbol, el otro está a 20 metros, tendré que hacerme oír, ¿no, vale, Julián? Pero estás mandando bien, ¿no? Que es lo importante. Bueno, mandando bien, no sé, estoy mandando.
Bueno, veo que estáis aquí entretenidos haciendo... Bueno, no sé qué es esto. Estamos haciendo lo que podemos, oye, y no ha terminado todavía. Además, ¿qué campamento este es este? Por lo que veo... Es el pobre, es el rico, ¿qué cojones? Si no hemos hecho prueba de equipos. Mira, Gozón, te voy a decir una cosa. Es el campamento donde vais a tener que pasar la noche. Y aquí llueve todas las noches. Y cuando llueve... No os podéis imaginar lo que cae aquí. Claro que luego a las 4 de la mañana cuando empiezas aquí a protestar y que esto es inhumano y tal, entonces vendré y me reiré yo. ¿No ves que estamos haciendo la cabaña? Gozón, quien va a pasar aquí la noche sois vosotros. Y quien va a sufrir aquí sois vosotros. Entonces, os interesa hacer un sitio, una chabola, con fundamento y bien hecha, con un buen tejado, con unas buenas paredes y que aguante. Y con altura. Y baño. Y con altura, que anden serpientes y demás, con camita y todo. Eso. Bueno, bueno, tú ríete. Ah, que me río, coño. Bueno, tú ríete. Él es el que está aquí, capitán, no está en peligro como vosotros. Los que tienen el desgaste sois vosotros, los que vais a competir sois vosotros. Si vais a las pruebas no en condiciones, vais a perder y estáis en peligro. Está muy bien que el capitán se ría porque él no se juega nada aquí. Está muy bien que se lo tome a cachondeo, pero aquí de cachondeo poco. Y lo de la altura no es ninguna chorrada. Efectivamente, hay un montón de bichos. Bueno, tú ríete, tú donde estuvieras. Llevamos aquí 3 horas, pues hacemos lo que podemos. Todos estamos currando a tope para hacer lo mejor que podemos la chabola. Con lo que hay aquí, ¿vale? Lo mejor que podemos. Si pudiésemos, tranqui, que le haríamos camita también. Bueno, continuamos. ¿Qué tal el equipo? Lo demás. Yo encantado. Sí, me imagino que habrás preguntado un poco y tal. Tienen dinámica, me están haciendo caso, yo también estoy a gusto con ellos. Creo que vamos a poder hacerlo muy bien. Lo único que les es una quemada, que todavía no hayas hecho ni una prueba de equipo, ni hayas hecho nada. Lo primero que han tenido que hacer es competir entre ellos, nominarse entre ellos, y no sabemos nada de los otros equipos. Pues eso al final, pues... No es muy bonito, ¿no?, que digamos. Así que doy por hecho que hasta igual hemos empezado nosotros antes para que nos tengan ahí desgasta a ellos. No sé dónde están los otros, si no. Tampoco han hecho prueba de equipo, ¿no? Y también están haciendo entre ellos otra chabolilla de mierda, ¿no? Ya me extraña. Una cosa es lo que a él le gustaría que fuera el Kunkis y otra lo que va a ser este año. No, ya se le ve, no calla, un tío nervioso, parece que siempre tiene la razón. ¿Eso en realidad os beneficia a vosotros? Que sois novatos, es la primera vez, el primer día, que estáis un poco a verlas venir. Yo veo que lo está haciendo bien. Nos está dando buenas indicaciones, nos está apoyando y lo estamos haciendo bien, yo creo, ahora. Tienen que os piquéis conmigo, tío, y lo está intentando. Que Julian te hace mucho, te mella mucho psicológicamente. Pero vosotros no le hagáis ni puto caso, que tenéis aquí un capio de puta madre. La cuestión es que encantaos, ¿no?, con el capitán. Sí. Bien. Bueno, a los que no estarán tan, me imagino que tan tranquilos, empiezo contigo, Gorka, ¿cómo estás? ¿Le has dado vuelta ya a la situación a la mañana? ¿Lloros? ¿Has hablado la palabra vergüenza, ridículo? Ahora ya lo que sea será. Con ganas de seguir, de quedarme... A resurgir como el ave fénix, que vale, se puede, ¿vale? Cabeza, ¿qué tú decías? Cabeza. Iker, 11 lanzas. Yo no sé si hay algún motivo más, de convivencia, habéis pasado unas horas juntos. Me llevo de puta madre con ellos, sí. Me lo han demostrado, yo creo que son buena gente, y lo he hecho mal, y por eso aquí los errores se pagan. Tú con ellos bien, pero ¿y ellos contigo? Porque son 11 lanzas, son muchas lanzas. A mí me la suda. Yo vengo aquí, y estoy aquí porque lo he hecho mal. Pues atajo, que me voy a casa. Yo quiero volver, me caen de puta madre, he estado gozando aquí con la cabaña, pim, pam, poniendo palos. Esto me gusta. Que me voy para casa me va a dar pena. Gozón, aparte de hacer este proyecto de chabola, de mandar bien, imagino que alguna vuelta la habrás dado porque tienes que nominar. ¿Quién y por qué será el tercer duelista? No os conozco todavía, estáis todos trabajando bien y al final, como solo habéis hecho una prueba física, digamos, y vosotros mismos habéis seguido el mismo criterio de ir nominando según los últimos que han llegado, o sea, los que han quedado últimos en la prueba, ¿vale? Así sí. Que según ese criterio serías tú, Iscu, ¿vale? Sí, sí. Ya, lo siento, tío. Me parece bien, o sea, es pero... normal. Pero... Sí. A pelear, tío. A pelear, ¿no? Yo no tengo nada personal ni nada en contra de él. Le conozco tanto como al resto. Ellos son los tres últimos y para mí lo más justo es que se duelen ellos para ¿qué? Demostrar quién se merece seguir en el equipo y punto. Y yo lo veo así. ¿Tú lo veías venir? Sí, sí, hombre, que sí. Hombre, es que acaba de llegar y ¿a quién le va a votar? Pues nosotros hemos votado a los dos últimos y el tercero he sido yo, entonces... El hecho de que tú le has dado la vuelta a la situación, mentalmente, sí. Es una cosa también importante. Cuando compites un tío que es cabezón es muy peligroso, ¿eh? A mí me gustaría tener un tío así en el equipo también. Ya, no el que arroja la toalla como ha hecho Iker y como ha hecho Gorka, intentar. Me he subido a la roca, y al otro lado, pero a mí no me respondía al cuerpo, ya no he tirado la toalla. Yo no creo que un tío que arroje la toalla. Has estado más tiempo colgado que atacando, así, pero bueno. Yo no creo que un tío que arroje la toalla acabe así. Bueno, va a ser un duelo duro.
y la dureza se puede medir de diferentes maneras. Duelistas, tenéis que elegir cada uno un ayudante y el capitán puede ser también ayudante. Iker, ¿tú qué decías? Yo he ganado. Con Lander, si el resto acepta... Sí, ah, bueno, vale. Vale. Yo a Jonkel. A Jonkel, vale, muy bien. ¿Y tú, Isco? A Pali. A Pali, vale. Bueno, pues tenemos duelistas, tenemos ayudantes. Venga, mochilas y venís conmigo. Bueno, aquí estamos ya, duelistas. Sí. ¿Y ayudantes también? ¿Y ahora que me dejas sin medio equipo para seguir haciendo la chabola? Menos vacilare y más trabajare. ¿Contento? Venga, ¿estamos ya? Ah, vamos, venga. Llegar mejor, ¿eh? Venga. Sí, ya sabía, a ver, es normal. Él ha venido y él ha dicho claro, o sea, que su criterio será según hagamos en el juego. Nervioso, un punto, sí, nervioso. Preocupado también. Intentar quedarme, o sea, darlo todo, dar el último cartucho, ir más tranquilo, ir relajado, pim pam, depende del duelo que sea, y ya ha empezado el concurso y ya está. Creo que sí soy el más débil. Sí, sí, así lo creo, sí. Hemos empezado mal, pero no quiere decir que acabe mal. No sé, también al final, como... cómo estarán organizados los demás grupos. No sé si el irme, el saber que puedo irme, porque estoy en peligro ahora mismo. Sí, emocionado estamos, la verdad. Sí. Una preciosidad, yo estoy flipando con todo lo que flipando, veo. Flipando. Estoy gozando como un niño. Somos 12, como muchos. Como siempre, con Kiss, especulando con mil opciones y serán otra que no hemos pensado seguro. Tenemos ganas de competir. Y conocer a los otros equipos y todo eso. Todo lo que hay. Y nuestro, que es el, los inteligentes. Queremos con muchos ánimos. Con muchos si ánimos. ¿Somos los del inserso o no? Ya hemos llegado a lo que va a ser el escenario del duelo. Ahora os explico. Y lo primero, bueno, una recomendación. A partir de ahora, cuando elijáis un ayudante, pensadlo bien. O sea, no es ninguna tontería. Porque hay duelos muy diferentes, en algunos igual físicamente pueden ayudar, pero muchas veces desde fuera un buen consejo, una buena estrategia os puede hacer ganar. No es una decisión a tomar así a libre albedrío. ¿De acuerdo? El primer duelo. Tenéis ese honor de arrancar con el primer duelo de esta edición de Conquistador. Un duelo duro y complicado. Puede que ninguno de los tres lo haga. Es un duelo que requiere decisión, valentía y luego velocidad. Tened en cuenta lo que hay en juego. Habéis hecho un viaje muy largo y alguno o algunos vais a pasar más tiempo en el avión que aquí. ¿En qué consiste el duelo? Yo voy a soltar en ese corral animales. Son los animales más temidos en todos los Haitises. Como os muerdan y os piquen, vais a pasar un mal rato. Y no estoy hablando de segundos o de minutos, ni de horas. Puede que de días. Quien más animales coja y los deposite en la urna, gana, pero tienen que llegar en perfectas condiciones. No vale aplastarlos, no vale matarlos. Tienen que llegar vivitos y coleando. Y si os pican, os fastidiáis. Y a sufrir. No queda otra. ¿Qué pasa, Isco? Hostia, las serpientes, me cago en Dios. Pero, ¿a dónde has venido? Sí, sí, al Conquist. ¿Tú estás dispuesto a darlo todo por continuar? Sí. ¿Por qué? Miedo siempre hay. También le tenía el avión y ahí me he tirado, entonces, pues... Y si quieres acabar hoy con un buen sabor de boca, tienes que darlo todo. Bueno, Iker, muchas heridas de guerra vio ahí, pero con el cuchillo en la boca, ¿no? A peor no vamos a ir, a morir, nada. ¿A morir? Bueno, sí. Esperemos que no. Va a ser divertido. ¿Va a ser divertido, Iker? Seguro que sí. Tú, un hombre de campo, vamos, no tienes ningún problema. Sí. Creo que va a ser divertido. Sí. Isco, no encaras bien esta prueba, ¿eh? Con no. Esa cara, o sea, estás... Sí, sí. ¿Quieres que te dé papel higiénico así o...? No, todavía no. Pues venga, tío. Arriba.
Sí, sí, sí. Bueno, y ayudantes, tenéis que ser ahí el motor del compañero. Bueno, entonces está claro. Bichos en el corral, tenéis que coger los máximos que podáis y el que más coja gana. Tienen que terminar en esa urna. Entonces hay tres duelistas, tres colores. Amarillo, naranja y morado. Sí. Poneos de acuerdo. Como estemos en fila, amarillo, morado y naranja. Ah, sí, me parece bien, venga. El naranja para Iscu, vale. Para ti el morado y el amarillo para ti, Iker. ¿Vale? Vale, ok. Antes de que os vayáis, a ver, si os pican o muerden, tranquilo. Hay que intentar estar tranquilos. Tenemos médicos, os van a intervenir, o sea, mal rato lo vais a pasar, pero habéis venido a sufrir. Bueno, pues ahora tenéis un ratico para mentalizaros, para vale. Cambiaros, para que habléis lo que tengáis que hablar y venga, ánimo. Están diciendo, Julián ha dicho que si que hay que andar al loro, es porque hay que andar al loro. Sí, sí. Con lo que tenemos. ¿Escorpiones, arañas o serpientes? Pues yo creo que son una de las tres. Pero bueno, pues que da igual, o sea, lo que hay que cogerlo. Pillarlo, que no se te caiga y si te muerde, aguantar. El que más huevos tienes gana aquí. No importa cómo cojas, pero con dos huevos hay que... Tú tienes que pensar a que al final, si te pica te va a doler, pero luego, a la que termines, y si puedes, ya has ganado, coño. Ya me te, quedo. Te curas es y que te esa quedas, es, eso es. Yo de mentalidad, de coco, visto que Iscu ha sido el que no le gusta mucho las... Pues si eso de serpientes, ya, lo que sea. Pero luego no sabe, sí. Iscu... No, a sí, ese yo creo que no le va. Más miedo seguramente al serpiente. Y a la araña, bueno, igual también. La serpiente, sobre todo. Que Iscu ha dicho como que el tema de los bichos no lo lleva muy bien. Entonces, bueno, si sabe que de cualquier manera le van a picar, que vaya con toda por ellos. Y además, yo estoy lleno de heridas, ya que me piquen más, va a ser el dolor. Lo que me piquen me la suda ya. Habéis dicho que tenéis médicos, a ver, serán buenos, ¿no? Miedo sí tengo, porque para empezar serán bichos que no los conozco. Bueno, yo lo veo a Iker bastante bien, ¿eh? Confiado está. Sí. Me voy a centrar en lo mío, que es lo que tengo que hacer. Tengo que meter los máximos bichos en la urna. Iker parece ser que no tiene miedo a nada. Y yo creo que cuando vea lo que va a hacer es... se va a lanzar a por todo. Pero pues hemos venido aquí para sufrir. A mí me gusta sufrir. No me gusta estar donde estoy hoy. Bueno, esta mañana lo he hecho mal, pues ahora tengo una prueba para enmendarla y eso es lo que vamos a hacer, vamos a intentarlo. O sea, esto para mí es, ¡buah!, es un regalazo. Porque no he visto, que tampoco sea una prueba, o sea, a ver, sí es difícil, pero yo creo que ahí lo que te puede jugar mal es la cabeza. Sí. Si tienes miedo y si te bloqueas, yo creo que ahí es el fallo, la has liado. Mente fría, con dos cojones. Esto al final es el conquistador. Y tienes que valer para estar aquí. No solo es la convivencia, también es las pruebas y al final tienes que ganar para comer y tienes que dar el callo. Y va, aquí, sí. A ver. Este duelo va a pasar out. A ver. Cago en Dios, hostia. ¡Oh, Dios! La verdad, Vito otro. Están aquí, Euchi, que me hace la puerta. Hay que morir matando, como siempre. ¿Duelistas? Sin guantes, sin gorro y sin chaqueta. ¡Libre! No se puede, chaqueta. ¡Ya saluda al ayudante! ¿Qué? ¡Qué putada! No vale ni guantes, ni chaqueta, ni gorra. Bueno, ya está. Ni guantes, manitas ni chaqueta, y ni boca, si queréis. Nada más. Solo bicho por mano. ¿O valen dos? De uno en uno. ¿Se puede coger así también con la manga o no? No, mano libre. Mano. ¿Duelistas? Dos cosas.
os vuelvo a recordar, tienen que llegar en perfecto estado hasta la pecera, ¿vale? Mucho cuidado con la picadura. Mucho cuidado con la picadura. A veces, la que menos se mueve es la más peligrosa. Porque se defiende más. Tened cuidado, ¿vale? ¿Sabéis qué bichos son? No. Un poco de lejos. Bueno, pues no han dicho nada. Tranquilos, los vais a ver enseguida. Mucha suerte y que gane el mejor. Bye. Este primer duelo de la aventura comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Dale, Gorka. Vamos, Iker. Bichito. Burbota, Patatak, patatak. Venga, de una luna, De una luna. No son tarántulas. Si tienen pelo. No son tarántulas, Hola. Recto, recto. Arto y Puritic. Susen, a lo pinza. Si dentro, pensar... dentro, métete dentro, Gorka, venga. Endurígame. Por ahí no, Gorka, por ahí no. Vas mal. Vuelve. Partido. Entre los estandartes. Y tiene que llegar estado. Ahí, y dentro el corral. Isku. Isku. Venga, Iker. Lau hartu lau hanka. Venga, duden bora, ondo, Dentro del corral, Gorka. Dentro del corral. Hola. Suen, Artu, alguien la va a pisar. Y cuidado con las que están quietas, Ya, es que quietas están todas. Gorka. Fuerte. Orida, venga, va. Chico, venga, lleva. Iker lleva por la segunda, Venga, Iker. ¡Por culo! Venga, cuidado, que ¿por ataca. ¿Dónde? Coger del culo, del... ¡Ah, hostia, y su puta madre! ¡Me cago en Dios! Pero venga. ¡Del culo! Gorka, ven tú. Gorka. Bye. Vive a ser Artu Hirukin, con tres. ¡Buah, tío, puta! Mira, Gorka, las de atrás. Estas, ¿no? Y están tranquilas. Gorka, un solo movimiento. ¡Pap! Recorrido, Voy. Me cago en Dios. Gorka, ánimo, venga, Gorka, hostia. Venga. Iker ya lleva por tres. Isco ya lleva una. Así se te va a escapar. Cógelo. ¡Tía! Cógelo. Párate. Piensa que son patatas, tío. Artu del culo. Gorka, respira, prepárate. Y a una que esté quieta, ¡pum! Del culo. Oye. Pues que justo, pero es que. Oye, venga, va. Venga, Gorka, vas por detrás, vas perdiendo. Isco. Estás soltado. De un momento, de una, tú. ¡Puta! Orías sin dar, tú está. Venga, dentro del corral siempre. Venga. Haz la pinza. Elige una, respira y de una, tú. Decisión y valentía. Y ahí. La tienes, venga. ¡Ahí vamos! La tienes, venga. ¡Tía! Cuidado con la picadura, Cuidado con la picadura. ¡Esto no pica! Ánimo, venga, que no Artu. Pica. Ya está, ya te has quitado. Deja que te pique, ya verás. ¡Puta! Isku, no vale, hostia. Venga. Tienes que llevarla ahí, de un viaje. Puta. Bien, Iker, si sigues así no te va a picar ninguna, así que venga. Venga, Iker, un titán, De una, coges la... Aún tienes tiempo, va. Si aquí hay, están juntas, tío. Esta es un poco arena, Muévelas, esta es un poco arena para que... Venga. Isku, venga, Isku. Y venga, Gorka. ¡Ay, Dios! Es que justo... Sin dar tu tabarrilla, Sartu. No, venga, coge. Gorka, cuando vayas a cogerla, respira y decisión. No, dentro. Venga, va. Con tres dedos. Venga, va, Artu, sin miedo, tú. Venga, va, Gorka, ya te has quitado el miedo. Apa, venga, ahí está. ¡Ah! ¡Hostia, es que sueltas! Venga, vamos. Ya sé dónde está el culo. Mira, esa está más dormida que el copón. Vuelta. Da igual, pues cógela mejor, así no se mueve. Dadas la vuelta, se mueven menos, parece. Sí, pero es que está, me va a picar, pues tiene ahí. Tía, Artu, tú puedes, tío, ya te has quitado. Sin miedo ahí. Dios, cógele el culo ahí. Como si fueras puto moflete ahí. Dios, ahí. Atacan. No, vale, espera. Decisión. Coge, respira y cógela una vez con decisión. Venga, Iker, qué bueno, Iker, tío. Muy bien. Estás demostrando a tope, Que sale, tío. Ya. Venga, ya está. Que no te va a pasar nada. ¡Muévete! Dale las alas ahí. Estás, tío. Esta es un poco arena. Venga, rápido. Del culo, cógele del culo. Eso, ahí. Muy bien. ¡Eres mía! Muy bien, venga, va. Eso es. Venga, ¡opa, la hostia! Muy bien, Gorka. Venga, Isku. A ver. Hostia, si te está yo a todo el jardín. ¿Me puedo coger? Quieto. Busca a ver si hay dentro de la arena por ahí o busca. No. Igual alguna se ha podido esconder. Gorka, Mendic. No hay, pero. Mendic, da igual. Por si acaso, tú prest. Venga, bien. Tú, que ya te has quitado, ya has cogido dos, tú. Sí, pero ya no hay, ¿no? Ahora veremos qué pasa. Ok. Está picado. Buscar al corral si queréis. ¿Está picado? Ahí. ¿Está picado? ¿Qué sientes? Nada. No está nada, ¿eh? ¿Dónde te han picado?
El dedo. Pues nada, o sea, es un pinchacito. Vale, vale. Bueno, a ver, no queda ninguna araña, ¿no? Ah, mira, mira, hay una ahí. Ahí había una, justo detrás. De la camarita. Yo creo que está... Oscar, sinceramente, no sé cuántas hay en esa urna, pero si la coges igual no te vas. ¿Cuál? ¿Pero qué urna? No, esa. Poné quien fijo, gracias. Artak ya. Artak. Venga, venga, Gorka, que está emocionante. Hay que... Coide. Hay que estar espabilado, Gorka, ¿qué ha pasado? No sé, te están diciendo que igual si ganas... Ya, si pero me he quedado en blanco. Ya, ya. Bueno. A ver, Iscu tiene que llegar y meter en la pizarra. Has cogido dos. Mirar bien por no, todo, a ver si queda alguna. Venga, Iscu. Venga, rápido. Bueno, pues parece que no queda ninguna ya. Vale, pues nada, trío. Volvéis a donde estaba la ropa, os volvéis a cambiar y venís aquí dos, por parejas. Uno se me ha escapado en el camino, pero bueno. Ahí vamos, empate. Creo que era 2-2. Bueno, pero si hay empate. No, pero se ha pillado la última. Bueno, nunca sabes la prueba que te va a tocar. Yo de cabeza soy fuerte, ya lo sabía. Iker se salva, ni Gorka para mí va para casa. Y me imagino que me iré. Pero en este día, un día que he estado y he aprendido un montón. Yo creo que está claro, joder. O sea, Iker ha cogido un montón de ellas, ha dejado el ring sin arañas. Yo lo tenía claro, es que si no vales, te vas a casa. Es que yo vine con esa mentalidad. Pali me ha ayudado mucho, la verdad. Estoy muy contento, me ha animado mucho. Chapo por parte de Pali. A ver, Gorka, tío, era la pica una. No sé si me ha picado, ¿eh? O sea, igual me ha mordido o igual... Pero, o sea, es de... La misma araña, tarántula o lo que fuese me ha hecho, pero nada. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué buen sos! Si no las cogías bien, se volvían hacia tu palma. Y te picaban, lógicamente, porque los dientes lo tienen adelante. Y que soñé que era el primer expulsado. Le dije a mi madre, chaval. He soñado que me iba el primero. Y ahí va, ya venía rayado un poco, ¿eh? Pues no quería decir nada porque al final, cuando dices las cosas, pasan. Sí. Un día duro, ¿eh? Duro. Lleno de sorpresas, retos, risas, lloros. Si te vas... Con la cabeza arriba. Con la cabeza muy alta, ¿no? Lo he dado todo. Que sí, joder. Yo me gano una mierda, pero por lo menos yo ya me siento feliz con lo que he hecho. Bueno, duelistas. Aquí está lo que habéis cogido, son las temidas arañas de esta zona, las cacatas. Iker Zorionak, ganador del duelo, continúas en la aventura. Siete cacatas. Siete. Y no has dudado, vamos, ni un segundo. Tenías claro. Tenía claro que es vencer o morir. Tenías claro. Lo de esta mañana que tenías ahí metido adentro, claro, decía, me tengo que resarcir como sea. De trajín hoy. ¿Sí, no? Así que había que mendar la cosa o el avión. Bueno, Iscu, cuatro cacatas. Siete tenía Iker. Sí. Me ha escapado uno ahí. ¿Cómo se te escapa una cacata? Además, ya cerca. Ya cerca, la hostia, ahí, justo ahí. Sabiendo lo que hay en juego, es que yo no sé dónde tenéis la cabeza. La cabeza en su sitio, creo, pero... Sí, encima del hombro, pero... En un partido de pelota, en un 21-21... Sí. Tío, no puedes andar así. O sea, cuando se compite... Hay que olvidarse de miedos, hay que olvidarse de todo y hay que ir enchufados, 200%. Y más aquí. Al principio estaba cagado, o sea, me he visto y me he dicho, me cago en Dios. Iscu, a la mañana, mal. Al final has conseguido subir la red. Sí. Porque se te ha animado y tal. Bueno, aquí hay que estar más vivo, o sea, hay que estar más enchufado. O sea, olvídate del resto y dalo todo, porque si no, sí. Igual te vas a casa. Sí. Y te digo, si no, igual te vas a casa, porque con cuatro cacatas no te vas a casa. Eres el segundo en el duelo de hoy, continúas en la aventura con nosotros. Por lo tanto, espabila, que si no, a la mínima sí que te vas a ir a casa. Como se dice en euskera, burua hot, ¿no? Oída, burua hot, oixen. Bueno, entonces, el ganador es Iker, claramente, y aquí tenemos esta otra urna con dos cacatas, y es la de Gorka. Es que no sé qué decirte, pero vaya día. A la mañana, desastre. Es lo que hay. Ya.
Me hubiera gustado muchísimo hacerlo muchísimo mejor, pero he hecho lo que he podido. No. No has hecho lo que has podido. ¿Sabes qué tenías que haber hecho? La actitud de Iker. Ya sé. No lo has hecho. Igual te has confundido el programa. Ah, ¿pensabas que esto era otra cosa? No, yo ya sabía lo que venía. Ya sabía que tenía que coger bichos, tenía que igual también comérmelos, subir árboles, nadar no sé cuántos metros. Yo ya sabía, yo ya venía mentalizado de eso. Pero... ¿Qué has hecho aquí? Un poco de actitud y no estarías igual fuera. ¿Has conseguido dos? Sí, bueno, he cogido dos, sí, pero... Claro que sí, que tenía que haber cogido todas como lo ha hecho Iker, lo sé, pero... ¡Actitud! Gorka, actitud, cabeza, actitud. Te la estás jugando a una. Yo creo que también he demostrado actitud, ¿eh? Y yo sí, creo que también. Aquí está el resultado. Tampoco he hecho ahí, venga. A muchos no habrían cogido ni esas dos. Yeah. Bueno, pero cuando te la estás jugando. Ya cuando sé. Te la estás jugando y tiene. Ahora, es que ahora lloras. Ya, pero si pensale, ¿qué hago? Pues no llorar, joder, echarle un par de. Lo que ya hay que echarle ahí. Ya le he echado, Julia, ya le he echado. Vale, pues igual no tanto como Iker, pero ya le he echado. He sido capaz de coger dos. Tú ya has dicho que hay gente que ni sería capaz de hacerlo y que a lo mejor nos pudiéramos ir los tres, lo has dicho. Sí. Y he cogido dos. O sea, digo que estoy contento de haber cogido dos. No estoy contento porque me piro y no me quiero ir. Eso es lo que me pasa. Sí, tenía que haber hecho lo que ha hecho Iker, ya lo sé. Pero bueno, es que... Tenías la posibilidad de resarcirte sí. Como lo ha hecho Iker. Y sí, y todas mis felicitaciones, o sea, un máquina. Un máquina. Bueno, pues nada, Gorka, con dos cacatas, tú te vas a la aventura. Aquí termina. Has estado más tiempo volando que aquí en esta maravilla del lugar. Ya, vale, entonces... pues mira, pues también te quiero decir, sí, he estado más tiempo volando, pero también tengo que decir que el poco tiempo que llevo estoy feliz de lo que he sido capaz de hacer. Que sí, que igual así hablando, comparando con las cosas que después van a habrán, no será tanto saltar de un helicóptero ni coger dos cacatas. Pero estoy feliz de haber sido capaz de tirarme un helicóptero sin pegas ni nada cuando iba así en el viaje, cagao, iba cagao. Y ellos me han dicho salta, pum, de cabeza. Y luego, mira, pues... ¿Qué cojo esto? Y me da miedo. Y he sido capaz de coger dos cacatas. Sí, joder. O sea, digo que yo me voy, mira, me voy. He hecho una mierda porque he hecho una mierda de concurso. Pero estoy feliz de lo que he hecho y de lo que he sido capaz de hacer. Y yo solo digo, es que ricasco, así digo, es que ricasco. Me voy, he hecho una puta mierda porque he hecho una mierda de concurso. Vale, que si soy el primer expulsado. Ya lo sé. Y ni una noche vas a pasar aquí. Ni una noche. Sí. Vale, pues también vete diciéndome más cosas así que de las que me pierdo, que voy hecho una puta mierda. Julián, así, sí. Cada uno que haga su análisis. Yo claro, lo que pues veo... yo me voy hecho una mierda. Claro, venís aquí, tenéis la posibilidad de vivir una experiencia, de superar los miedos, de probaros, ya de... Pues ya he superado los miedos, mira. He tenido la opción y en un día ya he superado los miedos. Vale, entonces, ¿te quedas con eso? No, claro, pero es que también tendré que ver el lado positivo, Julián. Vale, perfecto. Ok, terminas aquí la aventura. Vale. Ya está. El primer eliminado de esta edición. Sí, Gorka Luna. Así que nada, Iker y Eixku, Sorionak, continuáis con nosotros la aventura. Vosotros volveréis al campamento. Entonces, venga, os despedís ahora si queréis de Gorka, que se queda conmigo. Y ya nos veremos prontito. Es verdad. Y llega mejor. Y tranquilo, macho. Estás tranquilo, cabeza. Y no te vengas abajo, tío. Hay que estar fuerte en esto. Sí. ¿Y quién da cualquier gusto? Venga, menos palique y al campamento. Bueno, hasta pronto, A pasar la noche. Y espero que no os llueva por vuestro bien. A ver. Sí, sé, que risitas ha habido antes. Ya veremos quién ríe luego. Una, dos, ao. Tú, oye, máquina. Tú eres, Iscu. Qué buen sos. Tú, yo cómo ibas, ¿no? Qué hostias vas a hacer. A buen Dios. Qué penica de Gorka, Vas para casa, me cago. Me da mucha penica, tío. Vaya, vamos a coger. Mañana podemos coger algo de comida. Pues sí. Qué buen sos. Y agarrando máquina, ¿eh? Animatzen da. Gorka, estaba jodido. Estaba jodido, sí. Ya cuando estábamos ahí cambiando ya estaba ahí mal. La ha apretado Julian, como siempre, y
Sí. Cuando aprieta no suelta. Es una mierda lo de irse, que claro, se va el primero, que me había dicho que había soñado incluso que se iba y que no había dicho para que no... Ya, para que no quedase... Menos mítico, que a veces da y si lo dices se cumple estas cositas, pero bueno, ya estaba ahí... Claro, joder, pues ha tenido un día que redondo, ¿no? Cuadrado. Ya, la verdad que... Ya guau. ¡Arriba! Hostia, las tarántulas. ¡Cago en Dios! ¡Guau! Habéis ido, te habéis tenido cojones, ¿eh? Joder. Tú, yo las he visto... Nosotros no queríamos que nos vieses, pero estábamos... Acojonados. Ya. Acojonados. Tenía Gorka en la mano el... Sí, la mordida. Y yo, por lo que me he fijado de dentro, no sé si la mordía, porque si es mordida, supuestamente tiene dos esto, igual salado con algo de la esto. Mejor, por él, esperemos. Uno menos volvemos ya, ¿eh? Sí. El Julián se ha pasado. Sí. Esto va a ser así. Ha mucha caña, tío. O sea... Va a ser así. Esto va a ser así. Sí. Ya no tendrá que haber juego de inmunidad, digo yo, ¿no? Nos tendrán que dar los sacos de comida. Ya nos han dicho que somos el equipo todos. Otro juego de individual no creo que nos metan, ¿no? Esto igual era una pulga. El puto primer día ya será uno de... Sí, no he hecho ni prueba de... Nada más competido ni contra los otros. Ni nada. ¿Eh? Que no hemos competido contra los otros equipos. No sabemos si están ni no. Entonces, a ver, igual como somos jóvenes nos quieren machacar y luego vienen los otros. Esta edición, la verdad que nos tiene un poco descolocado a todos, la verdad. Estamos haciendo especulaciones, nos hemos imaginado muchas cosas. Pues sería jodido porque nosotros al final ya llevamos aquí... Un día más. Y luego ellos van a venir frescos y quieras o no, yo creo que eso se va a notar. Bueno, Gorka, te voy a dar un poquito. Porque hoy has perdido mucho líquido. Y no tanto sudando, sino llorando. Echar un trago de agua. Relájate poco. Relájate poco, ¿vale? Relájate, venga. Echa un trago ahí, tranquilamente. Agua fresquita, ¿eh? Esos pequeños placeres que tenemos en casa y que se echan de menos. Y eso que solo has estado un día aquí. No te ahogues, ¿eh? No, guarda, guarda ahí. Está bien. Bye. Has llorado hoy, ¿eh? Joder, ya te digo, chaval. ¿Y vas a seguir llorando? Es que no me quiero ir. Pues a ver, espabilado. Eres un artista, estás estudiando para, ¿no? Para actor sí, y... Sí, pues chico, eso es compatible con ser un conquistador, pero aquí la parte conquistadora no... No has hecho un buen papel, has hecho un papelón. Dime qué te pasa por la cabeza. Es que ahora mismo siento que he decepcionado a todo el mundo. A todo el mundo. Lo que he dicho a la mañana lo sigo manteniendo. Que decepciona a todo el mundo. ¿Y tú te habías preparado para venir aquí? Sí. Pero, y también, es que también venía un poco rayado. Porque soñé que iba a ser el primer expulsado. Y dije ya, a la mierda. Ese tipo de premoniciones no ayudan, ¿eh? Es un tema de actitud. Si vas a perder, vas a perder siempre. Ya sé, ya sé. Gorka, antes de irte, ¿quieres decir algo? ¿Dedicar unas palabras a alguien? A mi aita, a mi mamá, Aitor, a Kepa, a mis tías, a mi achona, mona, abuelo, a mis amigos también que me han ayudado un montón, que a todo, al Goibar también, al Goibar entero, que va a decir, vaya mierda. ¿Qué te van a decir en casa? Tu aita, tu achona, que los has mencionado ahora, ¿qué te van a decir? Pues me habrán hecho una mierda y lo primero que me dirán pues será consolarme, que esté tranquilo y que mire lo positivo, aunque como tú has dicho, más es negativo que positivo, pero que esté tranquilo y pues ya está. Que la vida es muy larga y... Gorka, cuando se toca a fondo solo hay una salida y es para arriba. Esto es un juego. Va, ya sé. Es un juego. Entonces, si has aprendido algo y si has superado un par de miedos y tal, bueno, eso que te llevas, ¿vale? Vale, así que venga. Casco, Julián. En una sed, ¿vale? Vale. Y llorar no es malo, ¿eh? No, no, no. Tira para allí. Vale. Para casita. Agur. Agur. Y cuidado con las cacatas de camino, ¿eh? Las que pillas ahora no valen. Ya las cojo, ya no tengo miedo. Agur, Gorka. Agur. Es que no sé si me está vacilando o no. Vine a disfrutar de la aventura, a disfrutar de la experiencia, a aprender, a disfrutar lo que valgo, a todo, a luchar.
Va a ser un conquistador. Sé que te vas, pues un poco tarde te debiste marchar. No me quiero ir. Hoy sufres y lloras, no tenerme te ahoga. Dime qué se siente. Ahora mismo lo único que siento es vergüenza. Es que ahora llora. Ya, pero si me sale, ¿qué hago? Yo no voy a llorarte, no. Has llorado hoy, ¿eh? Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. ¿Y vas a seguir llorando? Es que no me quiero ir. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. ¡Hago! Es que no sé si me está vacilando o no. Hay muchos mosquitos, nos están acribillando. No, me estoy quedando sin sangre. Yo voy bien protegida. Todavía no me ha picado ni uno. Que no he sido muy espabilada. A ver, chicas, que nos tenemos que desmontar de los caballos porque es súper complicado. Hay un zigzag y como una cantina o algo así. Mola mazo esto de estar en una mierda de campamento sin haber competido siquiera, tío. Mola mogollón, tío. Para la siguiente vez, que en vez de hacer eso, que te traigan ya directamente una semana sin competiciones o un mes sin competiciones a la puta mierda, ya está. No lo veo justo que tengamos que pasar una noche aquí gratuitamente. Pues la gente se cree que el conquis son las pruebas, no, no. El conquis es estar 12 horas bajo la lluvia, de noche, con los mosquitos acribillándote. Eso es el conquis. La verdad. Pero así gratuitamente, sin tener la oportunidad de ganar e ir al rico, parece bastante feo, la verdad. Pero bueno, ya lo verá el público también. Ellos sabrán qué ha estado haciendo el resto de equipos. No paran. ¡Eh! ¡Aplausos! Os doy, organizadores, aplausos. Pasa, que somos el equipo más fuerte y nos queréis putear, ¿no? Pues bien hecho, tío. Lo estáis haciendo. Puteándonos, pero bien. Yo, con mi experiencia, viendo el equipo que tengo, doy por hecho que tengo un equipo fuerte y nos quieren putear antes de empezar el programa. Yo es lo que creo. Aplausos al programa por hacer que los equipos compitan entre ellos en vez de competir entre equipos. Y tú no. Tengo un equipo fuerte y nos quieren putear antes de empezar el programa. Solo somos 12, no va a haber ningún equipo más. Y yo doy mi palabra y cumplo, pero que si luego la gente no cumple, que al final no. La que se da para casa es la que se queda ahí. Al agua cada uno de lo suyo ya. Somos el equipo más fuerte y nos queréis putear, ¿no? Pues bien hecho, tío. ¿Los otros dónde están? ¡Bienvenidos al Conquis! ¡Ah!